Bienvenidos a un nuevo video. Quise grabar este video en mi computadora, pero mis audífonos no sirven para nada. Hoy iba a venir mi abuelo. Que ya no debe de tardar en venir. Bueno, mi abuelo se va a tardar mucho, ya que esta vez ya está grande y se le complica caminar rápido. Rayos, ya se tardó mi abuela. La sirvienta. Gustavo, tu abuelo no va a poder venir, estabas ansioso por lo que, pero ¿por qué no va a poder venir mi abuelo? Tuvo un compromiso de última hora. Ya veo yo esperándolo aquí para vivir con él y la Pero bueno, no importa, entiendo que cuando se puede que haya visitas y cuando no. No. Que no se pueden sentar ustedes, perros. Es que podemos platicar. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Una leche. Bueno, se trata de nuestra, de mi amiga. Ay, abuelo, ¿por qué me dejaste así? En espera.
regularmente esto de montarme en los perros no me ha pasado en supervivencia ni en los demás mapas de creación, solamente aquí. ¿A qué se deberá? ¿Quién sabe? Y ahora no les puedo decir que me dejen de seguir. Vamos a probar con el silbato para ver si se puede. Ah, ¿dónde está el silbato? ¿Dónde está el silbato? Bueno, sin mi abuelo y sin mis invitados no tengo con quién platicar. Qué aburrición. Este es el silbato. Según dice, con esa máscara de salvaje puedes saber lo que están diciendo. No creo que funcione eso. Bueno, de hecho, más bien dicho, no la he probado.
Qué aburrición. No hay nadie con quien platicar. Hasta sueño ya me está. Sí, pero yo todavía no me hallo. ¿Cómo le haré para que los perros se sienten? Bueno, ya lo descubriré después. Yo no estoy triste. Yo no estoy triste porque el abuelo no vino. Sino que el abuelo tiene muchas cosas que hacer. Pero aunque ella es, es una persona grande, mi abuelo es muy activo. Hasta luego me cuenta historias de.
parecen interesantes. Bastante interesantes. Noche que el abuelo no vino. Yo ya me voy. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.